Ayer sábado, a las 6 de la tarde, se disputó el encuentro entre el equipo local de el Calzada Club de Fútbol y el visitante Club Deportivo Castilla Calatrava, Aldea del Rey Balompié. El partido se disputó en el campo municipal de Calzada de Calatrava. Es un partido correspondiente a la segunda jornada de la primera autonómica grupo segundo, a la vez que se disputaba la colectiva edición del trofeo Salvador del Mundo. El colegiado fue don Félix Espinosa Fernández. Decir que hizo un día extraordinario y se puede decir que hubo una media entrada. El tiempo acompañó, una tarde muy agradable. Partido a la vez muy deportivo, ya que apenas hubo falta entre ambos contendientes. Decir que el Calzada prácticamente sentenció en la primera parte, ya que se fue a los vestuarios con un marcador de 4-0. Si bien hay que señalar que cuando iban 2-0, el equipo de Aldea del Rey estrelló un balón en el travesaño. Debo también apuntar que el Calzada no volvió a marcar en toda la segunda parte, aunque tuvo una ocasión clarísima de gol, un mano a mano con el portero, en la que hizo un auténtico paradón el portero de Aldea del Rey. Aldea del Rey sí consiguió marcar en la segunda parte y en parte maquillar un poco el marcador. Marcaría un tanto. Decir que el resultado, por tanto, final fue el de Calzada Club de Fútbol 4, Club Deportivo Castillo de Calatrava, Aldea del Rey, Balompié 1. El primer tanto fue obra del equipo de Calzada en el minuto 11, concretamente de Rubén de la Cruz. Los tres tantos restantes, como he dicho anteriormente, también se consiguieron en la primera parte y fueron obra del tocayo de Rubén de la Cruz, Rubén Blanco, y lo marcó en el minuto 16, 44 y 45. En la segunda parte, el equipo del Club Deportivo Castilla de Calatrava del Rey, Balompié, consiguió reducir y maquillar, como he dicho antes, un poco el marcador ya en las postrimerías del encuentro. En el minuto 85 marcaría Israel Arraf. Y bueno, esperar que el Calzada continúe con la buena racha.
2-1 ya.